¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy The Winning Gaming. Bienvenidos al capítulo número 6 de esto que es la campaña de Batman Arkham Origins Cold Cold Heart. Y bueno, gente, esta semana estuvimos bien distantes del canal, pero bien cabrón desaparecidos a más no poder en casi todas las redes sociales. Pero bueno, gente, esto fue por una razón. Evidentemente no es porque nos hayamos despedido de YouTube así por ninguna, sin ninguna explicación ni nada por el estilo, sino simplemente fue porque tuvimos un error. Bueno, no un error, tuvimos un pequeño fallo en las grabaciones. Hagan de cuenta que este video que van a ver ahorita y todos los que van a ver en esta semana ya estaban grabados y lamentablemente valieron madres a causa de que ahora lo que nos falló fue el audio, gente. El audio de los videos nos falló bien cabrón. Entonces estuvimos intentando buscar una solución al audio de las ¿cómo se llama? Miren, antes de explicarles, las últimas dos marcas de Anarchy que nos faltaban era, una estaba aquí atrás y la otra estaba aquí adentro, miren. ¡Vámonos! Ya tenemos todas las marcas de Anarchy. ¿Ok? Ok, dice paredes marcadas. Ahora sí, gente, continuamos con esto que les estaba explicando, ¿no? Pues básicamente buscamos una solución ante las circunstancias de, pues evidentemente, del audio, gente. Y pues siempre nos encontrábamos con un callejón sin salida. O el audio salía muy bajo, o la grabación salía bien mal grabada. Hubo cosas de ese estilo, gente. Así que pues estuvimos media semana, porque tampoco es que fue toda la semana, pero estuvimos media semana pues intentando encontrar una solución y básicamente no la encontramos. GameX se estresó y pues básicamente recurrió a la idea de pues básicamente abandonar así que YouTube, porque pues se sentía como medio tristón. Pero después recapacitamos, dijimos a nosotros mismos que pues básicamente era como un pequeño tropiezo y que pues nos tuviéramos un pequeño descanso, porque igual como que últimamente permíteme tantito. Andito. Cuando llegue Fitzy, pondremos este sitio patas arriba hasta que descubramos cómo sacar al pingüino de esta situación. Y después abriremos al tal Fritz como si fuera una lata de atún. De atún. Espérenme, ahorita les sigo explicando, mafacas. ¡Órale, perro! Vine a salvar al señor Boyle. ¡Vete! ¡Al arsenal! ¡Ah, puto! me engañó el cabrón, güey. ¡Que no! ¡Aguanta, güey! ¡Uy, la bestia! ¡Ah, perro! No es humano. Me congeló el cabrón. ¡Espérate, güey! Se me olvidó que el vato del pinche... ¡Espérate, güey! ¡Espérate, fuck you! ¡Uy! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Necesito ¡Ah, la bestia! Espérame, necesito salir de... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Abaste! ¡Fuck you! ¡Ay, perro! ¿Y tú? ¡Vámonos! Aquí llega Fitzy para salvaros el culo. Ah, ese era Fitzy, güey. Ya no me acordaba que Fitzy era el vato del... ¡Oh, la bestia! ¡Espérate! ¡Oh, shit! Vale. Que esto se caliente un poco, ¿no? ¡Ay, perros! ¡Órale, mafaca! ¡Quítese! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Freddy! ¡Órale, bestia! ¡Pero quítate! ¡Al suelo, perro! ¡Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo! ¡Vámonos! ¡Fuck you! ¡Órale, mafaca! ¡Quítese, perro! ¡Quítese, perro! ¡Vamos a ver! ¡Fuck you, perros! ¡Tú me sueltas esa arma! ¡Órale! ¡Al suelo! ¡Fuck you! ¡Órale! ¡Ah! Me arruinaron el combo perfecto, güey. ¡Órale, perro! ¿Qué? ¡Órale! ¿Y tú qué? ¡Un golpecito, no! ¡Órale! ¡Órale! Ahí está. Pero bueno, gente, pues básicamente dijimos que puede ser una brecha en el camino pues, de YouTube. Y que no nos alerta, no nos cosa más, no llegábamos a los extremos de abandonar YouTube nada más por un pequeño error, ¿no? Entonces, nos tomamos un descanso porque básicamente las últimas semanas, como ven, han faltado algunos videos o no hemos seguido como tal el horario. Y esto es básicamente porque al final,
Porque al final de cuentas de todo este viaje, gente, del trabajo y de YouTube, pues evidentemente nos cobró un poquito de factura. Y pues básicamente ya estaba muy cansado de grabar tan tarde y esas cuestiones. Entonces dije, ¿sabes qué? Aprovechemos como que ocurrió este fallo y pues que haya ocurrido este fallo, pues descansemos, ¿no? Aunque sea una semana para recobrar energías, para aclarar la mente, para poner todas nuestras cosas en orden y después seguirle a las cuestiones del video, de los videos, ¿no, gente? Y dicho y hecho, eso fue lo que hicimos. Encontramos una solución después a la grabación de voz, que la verdad esperamos que haya valido la pena, que lo que estén escuchando ustedes de audio sea muchísimo mejor, porque la verdad es que estamos grabando el audio como... ¡Vámonos! ¿Y tú? ¡Al suelo! Estamos grabando el audio, gente, ahora sí con un micrófono HD profesional. Bueno, no profesional, evidentemente, pero con el que empezamos a grabar los videos en YouTube. Básicamente dejamos de utilizar este micrófono porque con nuestro anterior teléfono donde grabábamos los audios no funcionaba. Pero ahora con este sí está funcionando, gente. Y esperemos de verdad que ahora sí el audio se escuche muchísimo mejor. 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces, 1 millón de veces. O el protocolo de cuarentena de la puerta no se desactivará. 1 millón de veces se escuche mejor. Que la vez pasada, ¿no? No puede alcanzarnos, no con todo ese criovapor por medio. Creo que aquí estaremos a salvo mientras el tanque siga expulsando vapor. No puede llegar hasta aquí con todo ese criovapor. Estamos a salvo, no puede atravesar el vapor mientras el tanque siga activando. Hay dos conductos de energía en los invernaderos. Tengo que desactivarlos con un batarán termocargado. Ok, entonces básicamente meternos aquí. Desactivar este. Ahí va el primero. Miren cómo ahora sí puedo estar aquí abajo por el traje de X. Peligro. Fallo en el reactor. No lo veo. Se está haciendo algo. Presión de contención en progreso. Ahí está el segundo. Ok. Y la verdad yo sí espero que ahora sí el audio se escuche bien chingón, ¿no, gente? Consigue activar los ventiladores, dispersarán el vapor. Entonces cargaremos contra él disparando. Espero que hayan traído munición. Ahí va el último. Listo. Ahora sí, a ver. Esta es criogénica, ¿no? Ahí está, perfecto. Listo. Vámonos. Ahora es el momento. Mandémoslo al infierno. Ah, cabrón, ya me había subido, güey. Podría romper el hielo y así podría usarlo. Órale, aguas, 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 aguas. Oh, shit. Baja, baja. Ay, güey, espérate. No digas ese vato que estaba al lado de mí, güey. ¡Quítese! ¡Nos quiere distraer con humo! La bestia, gente. Por mucho que tenga allí a un vato para eliminarlo. Yo cubro esta posición. Está con todos esos güeyes allí. Mejor ataco a otro vato que esté solo. Como por ejemplo... ¡Oh, la bestia! Como por ejemplo a este vato. ¿Eh? ¡Ah, cabrón! ¡No te canta nunca! ¡Para un trabajo que tienes y lo jodes! Este es el plan. Disparar hasta que muera. ¡Vamos! Ok, ya dejaron solo un vato. Quiero que vean esta eliminación, gente. Miren, chéquense. ¡Ole, perro! ¡A través del hielo, madafaka! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mierda! ¡Tarde! ¡Venid todos aquí! Te ha dado una buena, pero sigues bien. ¡Órale, motherfucker! ¡Quítese! Que está tranquilo, gente. Entonces, pues, lamentablemente esto ya lo jugué, gente, porque pues les dije que
pues este gameplay como tal ya se había subido, pero pues el audio ya se había grabado, perdón, pero pues el audio salió bien mal, gente. Entonces pues tuvimos que repetir todo lo que GameX ya había hecho. Entonces pues ni modo, gente, ni modo, son las circunstancias, ¿no? Así es lo que, esto es lo que pasa pues cuando el audio sale mal en las pinches grabaciones, gente. Y luego que GameX no hizo un pinche, no hizo un este, no hizo un este, una copia de salvado de la partida, gente. Tuvo que volver a empezar la partida de Cold Cold Hero para llegar hasta aquí otra vez. O sea, háganme el favor, ¿no? Pinche GameX idiota, güey. Ya deberías de hacer un pinche, un salvado de partidas, algo así. Como lo hacía en la, como lo hacía en el pasado. ¿Quién sabe por qué lo dejé de hacer, güey? Vamos, vato, acércate, acércate, vato, acércate, acércate. ¡Oh, el perro! Joder, ¡que te escuchen! Listo, vámonos, vámonos, vámonos. Y quiero eliminar a otro vato así, con la pared de hielo. Vamos, madafaka, acércate para acá, madafaka. Acércate, güey. Ay, si no, bien machote, ¿ya vieron? Como reta, mira, como reta. Ay. Es culpa tuya. Tú me metiste en este lío. Boca cerrada y ojos bien abiertos. Puede estar en cualquier parte. ¡Vamos a esconderse a por él! Vamos, alguien, acérquese a la pared de hielo. Que les tengo una pinche sorpresita. Nadie se quiere acercar a la pared de hielo, ya saben qué les espera, ¿verdad, motherfucker? Ya saben qué les espera en la pinche pared de hielo, por eso no se quieren acercar. ¡No hay pedo, güey! ¡Ahora que te acerques! ¡Lo tengo! ¡Ah, la bestia! ¡Oh, pinche escopetazo! ¡Bien directo! ¡Vale, acércate, motherfucker! Listo. Vamos, distráelo, distráelo. Haz que venga para acá. Ahí viene, mira, ahí viene el vato, Acércate, perro, acércate. Acércate a Batman, motherfucker. Acércate a Batman para que pueda eliminarte, perro. ¡Ole! ¡Aquí! ¡Ole, lanza! ¿Miren ese traje? No mames, pinche traje de Batman está bien perro, gente. Ok. Pues ya podemos entrar otra vez, ¿no? Y también dispararon, pero pues ya saben que desde que empezamos la campaña no hemos podido completar una campaña. Ay, bueno, aguanta. No hemos podido completar una campaña sin que no nos disparen, gente. Yo creo que en algún futuro va a ser ese reto, ese desafío, gente. El desafío de pasar una campaña de Batman sin que nos den un solo tiro. Estaría bueno, ¿no? ¿A poco no? Listo, descongélate. ¿Eres Batman? Claro que soy Batman, motherfucker. Ok, vámonos por... Según tengo entendido, por lo que recuerdo, voy a por un una fórmula criogénica para el taladro, ¿no? Ok, hay que ir descongelando a todos los vatos. Ahí está. No me... del pingüino y parece que ha espantado al murciélago. Quizás sea mejor apostar por el caballo ganador. Tú sigue así y te daré una patada en el culo tan fuerte que te tendrás que sentar con la cara. Solo es un comentario. No hay que cerrarse puertas, ¿sabes? ¡Vámonos, perro! ¿Vas a poder conmigo? Ya veremos, madafaka, ya veremos. A ver, ¿qué tú, qué perro? ¡Ay! ¡Huélele, regrésale, perro! No hay que acabar con esto. ¡Qué mala bestia, güey! ¡Vale, perro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, perro? ¡Todos a la vez! ¿Qué? ¡Ah, fuck you! ¡Vale, faca! ¡Quítese! ¡Quítese, perro! ¡Uy! ¡Vale, perro! ¡A volar, se ha dicho! ¡Y a calentar las cosas un... ¡Vale, bestia! Quería calentar las cosas un poco, pero no puedo. ¿Quieres un poco?
¡Listo, motherfucker! ¿Quieres calentar esto? ¡Oh, el programa! ¡Fuck you! En ese traje, meme, y con este pinche frío que está haciendo últimamente en los Méxicos, ese pinche traje, gente, sería otro. Esta pelo. Es la puerta del laboratorio de Freeze, pero está en cuarentena. Tengo que despejar la nube de vapor para desactivar el protocolo de seguridad. Claro, pero antes de desactivar la puerta, espérame. Déjame salvar este vato. Listo, ahí está, 19 de 20 víctimas congeladas. Según yo, el último que nos falta por rescatar está a través de la puerta que congeló Freeze, ¿no? Ahí está. Laboratorio de pruebas de armamento. Esto es algo más que un simple accidente. La piel de este guarda de seguridad tiene el mismo tono azul que la de Freeze. Debo reconstruir la escena del crimen. Ok. Pues primero el cuerpo, ¿no? Según mis lecturas, murió de hipertermia, pero en la sala de control no hay signos de sobrecalentamiento. Hay que ver cómo murió entonces. Es una especie de residuo químico cristalizado. El rastro lleva al laboratorio. Y hay que romper el hielo. ¡Quítese, perro! A ver, ¿te sésamo? Aquí se acaba el rastro. Debería escanear en busca de pruebas. Ok. Dos hombres pelearon. Uno de ellos huyó del laboratorio. El guarda de seguridad ha muerto. Y este me imagino que... Las huellas de manos son las de Victor Freeze. Debió ver morir al guarda de seguridad. Ah, sí, Simón. Ya me acordé de un detalle. Bueno, pues básicamente lo que estamos viendo aquí, gente, es este, el cómo, este... Ah, cabrón, ¿es aquí? A ver. Ah, sí, mira, ahí está el detalle, esa es la bomba criogénica que nos dan Arkham City prototipos para construirse un traje de supervivencia súper refrigerado. A ver, pero reconstruye la escena, ok. Ahora sí tenemos que ir para acá, ok. Ya ni me acuerdo. En el interior del tanque sellado por el hielo se acumuló la presión. Parece que el criovapor de la explosión congeló al guarda. Las pruebas sugieren congelación antes de la ruptura del tanque. Quizá por el cañón de Freeze. Este ADN coincide con el de Victor Freeze. El análisis de salpicadura sugiere un impacto con objeto robo. Alguien atacó a Freeze. ¿Mm? Tiraron el cañón y se disparó. Cuando el tanque explotó, liberó sustancias criogénicas. La sustancia envolvió a Freeze y al guarda. Pero la onda expansiva noqueó al atacante. Debo encontrar el arma. Podría contener pruebas que ayuden a identificar al agresor. Básicamente el arma está aquí, Batman. En la repetición vimos dónde cayó el arma. Que no va a retroceder. Aquí está el arma, aquí está el arma. Ahí está, a ver. El análisis de ADN confirma que usaron el arma para golpear a Freeze. Y las huellas dactilares. ¿Ferris Boy? Fue Ferris. Ay.
esto? Arrastraron algo a través del fluido. Una camilla, quizá. Para que las marcas se hayan preservado, el fluido tuvo que congelarse casi de inmediato. ¿Pero ya vieron cómo está, cómo sucedió el accidente de Freeze? Y esto está chido, gente, porque la verdad esta es una de las... ¿cómo se llama? De los orígenes de los villanos de Batman oficiales que existen. O sea, aparte de la del Joker que ya vimos en la campaña original, esta es la... La versión original de cómo Freeze fue creado. Miren, chéquense. Entraron dos guardias, un vato fue para allá, o sea, para obviamente quitarle a su esposa. Y ahí está Ferris, miren, que le está reclamando una cosa, ¡ching! Le da el primer golpe, los guardias aquí lo agarran y ahí acaba el pinche Ferris, miren. Agarra el arma del guardia. Y sopas, güey, le da un madrazo y todo lo avienta, güey. Y al momento de aventarlo, tiran por accidente la arma criogénica que usa Freeze. Básicamente congeló el ducto y al guardia. Al ducto y al guardia. Y pues obviamente el conducto pues no soportó la presión y ¡chin! Explotó liberando pues químicos, ¿no? Que alcanzaron al guardia y al Freeze. Este vato a la onda expansiva pues evidentemente lo tiró. Y este vato pues huyó de la escena del crimen, ¿no? Y una vez se recuperado el policía, pues ¡chin! Todavía acá tiró al Mr. Freeze. Se echó a correr y dijo, ¡córrele, vato, córrele, córrele! Pero al momento de ingresar a un lugar donde tenía calor, pues evidentemente con su estructura genética ya alterada por los rayos químicos del contenedor, pues murió. Y al ver esto, Freeze dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo salir de aquí sin un traje pues de a temperaturas bajo cero. Y básicamente pues se creó el traje que ya conocemos, ¿no? Qué raro. Freeze investigaba en secreto la Corea de Huntington. Pero aquí desarrollan crioarmas. El sujeto era Nora Freeze. Ya sé lo que ocurrió aquí. Boyle contrató a Víctor para que lo ayudase con el programa de crioarmas de GovCorp. A cambio, Boyle le ofreció los recursos de la empresa para encontrar una cura para Nora. Pero a Boyle le interesaba más cómo Víctor había conseguido criogenizar a Nora. Cuando Víctor descubrió que Boyle no pensaba cumplir su parte del trato, decidió investigar la enfermedad de Huntington por su cuenta. Pero a Boyle no le hizo gracia. Las sustancias criogenizantes alteraron el metabolismo de Víctor y el del guarda. Boyle escapó del laboratorio y lo puso en cuarentena. Víctor sobrevivió, pero sabía que si salía del entorno superrefrigerado moriría. Así que construyó un traje y utilizó el superrefrigerante para mantener su temperatura bajo cero. Toda esta violencia solo intentaba salvar a su esposa. Coger refrigerante criogénico. El superrefrigerante del traje de Víctor es lo que necesito para el criotaladro. Pues ya vimos el origen de otro villano de Batman. Resuelve el crimen para determinar qué creó a Mr. Freeze. Y pues básicamente el detalle es que aquí están las armas que nos da en Arkham City, las bombas criogénicas. Ok, pues básicamente está chido, gente, porque pues como les digo, este es un origen oficial de uno de los enemigos de Batman. Y pues en este caso fue Mr. Freeze, ¿no? Y ahí está la muñequita esa. Pero bueno, gente, pues nos retiramos de aquí, ¿no? Nos retiramos. Hacia. Envía a Gordon las pruebas que he recogido del crimen de Boyle. Lo siento, amo Bruce. Sé que tenía muchas esperanzas en la labor de Ferris con Gotham. Eso no importa. Ya sé cuál es el plan de Víctor. Nunca pretendió matar a Boyle. Necesita sus códigos de seguridad para sacar a su esposa de GovCorp, nada más. Y ahora usted va a detenerlo. Pues sí. ¿Aún cree que necesitará una camilla? Sí, pero no para Víctor. Ay, cabrón. Pero bueno, gente, ya saben que mi nombre es DemiGames. Recuerden que las redes sociales del canal están aquí abajo en la descripción de este video, tanto al principio como al final también del mismo. Recuerden que esta campaña se sube cada lunes, cada miércoles y cada viernes de la semana, gente. En esta semana se va a terminar este juego, que se supone que ya debería haberse terminado hace un chingo, pero bueno, ya saben que las circunstancias no nos dieron para poder
realizar esto como, pues, como se debía de hacer, ¿no? Por mi parte, esto ha sido todo, gente. Espero que el audio se escuche muchísimo mejor. La verdad es que sí lo espero con todas las ansias del mundo, que sí esté funcionando ahora sin micrófono y que no haya ningún fallo, gente. Por mi parte, esto ha sido todo, gente. Nos vemos en el siguiente miércoles para que ustedes deleiten sus ojos, gente, con el final de esto que es Batman Arkham Origins Cold Core Head, gente. No se olviden de darle like, suscribirse al canal si esto les gustó y nos vemos en un siguiente capítulo. Pues mañana, porque esto creo que se sube el martes por los fallos. Hasta luego, gente.